Durante mucho tiempo se pensó que cuando una mujer llegaba a la menopausia era el fin de su vida sexual. Pues no es que se acabe la sexualidad cuando empieza la menopausia, más bien que hay una serie de cambios en los genitales en los cuales las mujeres llegan a sentir eh, dolor. Si le sumamos los factores psicológicos como la depresión, cambios de humor u otros problemas físicos como los bochornos y el insomnio, la situación se vuelve más compleja. La menopausia es un fenómeno gradual que se presenta entre los 45 y 55 años. Si bien es el fin de la etapa reproductiva, a decir de la Organización Mundial de la Salud, solo es un punto en un continuo de etapas vitales. Menopausia es el cese de la menstruación y esto es secundario a que las hormonas pues bajan. En este nuevo ciclo, los estrógenos se reducen y causan modificaciones en el cuerpo de las mujeres. Eh, uno de estos cambios importantes eh, se suscita a nivel vaginal y este cambio es la atrofia vaginal, que es uno de los síntomas importantes secundarios al cese de los estrógenos. La atrofia vaginal puede generar sequedad, picazón y ardor dolor durante las relaciones sexuales, infecciones urinarias recurrentes y necesidad frecuente de orinar. Para empezar, el 80% de las pacientes no conocen este término de menopausia, dos no conocen los síntomas y uno de esos síntomas es este la atrofia vaginal que juega un papel muy importante. Existen diversos tipos de intervenciones hormonales y no hormonales que pueden ayudar a aliviar los síntomas. Es importante eh, la información eh, y también educación hacia las pacientes. Porque no solamente es, es la cuestión física, todos los malestares que ella sienten en, en el dolor, sino una parte muy importante que es la psicológica, y creo que de ahí es de donde deriva todo lo social. Por lo que la comunicación con la pareja sexual es crucial. Ahí es donde tiene esa participación. Ya estás ayudando con cosas locales para que la paciente, en lugar de sufrirlo, disfrute, pero también creo que viene de la mano con, con su pareja. O sea, si realmente. Eh, tienen una relación adecuada, pues la pareja tiene que estimular para que esta paciente psicológicamente se sienta satisfecha y en las condiciones para poder tener vida sexual.